No, I didn't agree with the war, but the fact of the matter is, like, you know, I was a young man of a certain age, and my country was at war, and I would have a choice to make: was I going to participate, or was I not going to participate? And I would remember that choice for the rest of my life. The invasion of Iraq brought Saddam Hussein's brutal regime to a swift end. What followed was a storm of chaos. Out of which an insurgency was born. There were Iraqis, of course, in the insurgency, but there was a lot of foreigners coming from all over the Arab world, even from other non-Arab countries, even from the United States, from France, uh, Europe. Among those vying for power, one Jordanian man stood out. His name was Abu Musab al-Zarqawi. Al-Zakari is a product of the Jordanian prison system who had a dream of establishing a new caliphate, and he was bound and determined to do it. After America disbanded the Iraqi army, Zarqawi built one of his own, drawing thousands of fighters from inside and outside Iraq. The violence that Zarqawi preached was so appealing that people who come from all over the world do the most horrendous and brutal things to people. It was a daily scene when you go out and see buddies dumped in the trash. They tied the kids into rocks and they threw them in the river. They cut their heads. It was horrible. You're either with them or you're against them. If you're not with them or if you don't financially support them, you're dead by all means. Zarqawi called his group Al Qaeda in Iraq. Today we know them as ISIS. In the spring of 2004, Iraqi nationalists and Zarqawi's growing army seized control of Fallujah, just miles from the capital. These terrorists were armed to the teeth. No one. Could fight against them. Fallujah kind of like was pushing a lot of danger into the country, pumping, pumping, like constantly pumping. That was their safe zone. They'd they, they go out and do stuff all over the country. If they could make it back to Fallujah, they were safe. It had to be stopped, or the country will turn over to Al Qaeda. By October of 2004, Iraq's prime minister ordered civilians out of Fallujah so Iraqi and coalition forces could retake the city. We are determined to clean Fallujah from terrorists. 90% of the population left the city while thousands of insurgents turned it into a fortress. Early on November 9th, American and Iraqi troops entered Fallujah side by side. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. El vídeo de presentación que acabáis de ver es el vídeo de presentación de un juego de PC que, que podéis encontrar en Steam que se llama Six Days in Fallujah. Seis días en Fallujah. Os dejaré abajo el enlace al juego. Y es un juego que sobre todo prima la simulación, el realismo por encima de lo que sería el arcade, el disparar por disparar, que bueno, esto si queréis pues lo podéis encontrar en los Call of Duty, que para eso pues son muy comerciales, ¿no? O los Modern Warfare y, todas, y todos esos juegos. En cambio aquí lo que estamos hablando es un juego que busca la complicidad de un público ya más veterano, que busca realismo, busca la ambientación, la simulación, y lo hace sin ser tan exagerado, sin ser tan... Tan exigente como sería, por ejemplo, jugar una partida al arma, que es otro de los grandes simuladores, y no el mejor simulador de guerra moderna que os podéis encontrar hoy en día en el mercado. El problema de arma es que podéis jugar un escenario y antes de entrar en combate os podéis pasar bastante tiempo, bastantes minutos, pues moviéndolos por el mapa, realizando acciones de, de, de exploración, etc. En cambio, aquí en el Six Days, Porf Six Days in Fallujah os podéis encontrar directamente. En, en primera línea de combate a los pocos segundos de haber empezado. Pero lo hace de una forma muy pausada, muy realista. Es un juego donde prima sobre todo lo que sería la limpieza de casas en, en el entorno urbano. Bueno, no quiero convertir esto en una explicación de un juego de PC, simplemente que sepáis que hay ese juego, os lo dejaré abajo, repito el enlace, y creo que vale muchísimo la pena. De hecho, he tenido la oportunidad de jugar muchas partidas online y os encontráis con gente que ha sido veterana, que ha participado en la contienda participó en Fallujah, o sea, os podéis hacer una idea de a qué público va dirigido este juego de PC, y también os podéis encontrar muchos militares españoles de todas las nacionalidades que simplemente les gusta este tipo de juegos, este tipo de, de juegos realistas, y la verdad es que bueno, yo os lo recomiendo, se puede jugar hasta cuatro jugadores, hacéis un pequeño equipo de fuego, y la verdad es que está muy bien, es muy muy intenso, muy divertido, las partidas pueden llegar a durar 15, 20 minutos, incluso menos, si las cosas no salen bien. Bueno, hoy lo que os traigo es Phantom Fury. Es un juego que hace mucho tiempo ya que quería sacar al canal, pero como ocurre siempre, tengo un listado enorme de cosas que quiero sacar. Y bueno, aprovechando que ahora Daco Ideas va a sacar el juego en castellano, aquí podéis ver la tapa ya también en castellano, pues quiero aprovechar para hablar de, de este juego y subir unos cuantos vídeos, como siempre, haciendo un gameplay. Lo que tenéis aquí en la parte derecha es la caja, la primera edición, que fue distribuida inicialmente por Nuts Publishing hace ya tiempo. Y bueno, recientemente ha salido la noticia de que van a sacar una segunda reimpresión, una segunda edición de este juego. Y también va a sacar una segunda edición de eh, Urban Operations, que también es un juego de guerra moderna, ambientado en combate también tipo urbano, y del cual subí un gameplay hace ya un par o tres de años en el canal, jugando la misión de Blackhawk derribado. Racco Ideas va a publicar esta segunda edición de Phantom Fury. Y también va a sacar la segunda edición, también traducida, del juego Urban Operations. Para aquellos que estéis interesados, echar un vistazo, porque además los precios a los que van a salir estos dos juegos están bastante bien. Bueno, para no decir que están muy bien, teniendo en cuenta cómo están hoy en día los precios. Bueno, hoy vamos a hablar de Phantom Fury. Veremos rápidamente qué diferencias hay entre esta segunda edición y la primera. Y nos pondremos rápidamente a hacer un gameplay para que veáis qué es lo que ofrece y si os puede interesar. Vaya por delante que este es un juego para jugar en solitario. Está pensado exclusivamente para ser jugado en solitario, pero se puede jugar perfectamente también en cooperativo, porque como veréis hay un mapa urbano, tenemos varias unidades americanas distribuidas a lo largo del mapa y podemos simplemente repartir zonas o repartir sectores entre los jugadores. Puedes jugar con dos, tres jugadores, bueno, en fin. Pero que sepáis que es un juego pensado sobre todo para ser jugado en solitario. Os voy a mostrar lo que va a traer. Parece ser que traerá dos planchas de fichas. Eh, originalmente el juego tenía, pues no sé si una plancha y media o una única plancha, porque la verdad es que no, no, hay, muchas, no hay muchas fichas. Luego tenemos un mapa de 61 por 81 centímetros, es un mapa relativamente pequeño, no, no, no creo que vayas a tener problemas con una mesa normalita como la que tengo yo, por ejemplo, os cabe perfectamente. Tenemos una hoja de referencia rápida, un reglamento y un dado de 10 caras. Esto que veis aquí es el mapa de la primera edición, ¿eh? no es el mapa de la segunda. Simplemente os lo saco para que veáis luego las diferencias con el nuevo mapa. Es un mapa de buena calidad, no es montado, es un papel grueso, más grueso de lo normal. Y esto hace que sea muy difícil de plegar. O sea, si tenéis un metacrilato, mucho mejor para facilitar el, el allanar y que no haya esos pliegues mientras jugáis. Es un mapa muy funcional. Tenemos aquí información, drones, helicópteros aviones que podemos disponer a lo largo de la partida, refuerzos iraquíes, son refuerzos que hay que utilizar cuando queremos tomar la mezquita. Es un lugar sensible, las tropas americanas tenían prohibido entrar o hacer cualquier tipo de actividad agresiva en las mezquitas, así que en ese caso utilizaban tropas iraquíes entrenadas para este tipo de operaciones, para que así la gente no se violentara y no hubiera problemas con la población civil. Aquí tenemos refuerzos que podemos ir trayendo como americanos. Y luego ahí tenemos el track de turnos, puntuación y bueno, algo de detalle sobre el mapa, ¿no? explicaciones sobre las casillas. Fijaros que es un mapa que creo que ambienta mucho. Se nota el terreno urbano. Eh, comentaros que por lo que he leído y por lo que he visto en algún vídeo de algún veterano que ha hecho alguna presentación de este juego, que estuvo aquí en Fallujah, esta zona simula muy bien algunas de las zonas que se encontraban en Fallujah. Esto no significa que esto sea todo Fallujah, esto básicamente es un barrio o una zona pequeña de lo que sería toda la ciudad de Fallujah. Y por lo que tengo entendido, por lo que comentan los veteranos, algunos de ellos que estuvieron acuartelados aquí en Fallujah, participaron en la, en la operación, hay algunas zonas, como por ejemplo esta de aquí donde hay una mezquita y donde tenemos un terreno de nadie. ¿eh? que esto parece ser que era algo bastante habitual encontrárselo en Faluya, y que de hecho algunos de ellos estaban acuartelados ahí, en esta zona, ¿eh? cerca de lo que sería la mezquita. Así que bueno, parece ser que el mapa hace un, una buena labor recreando lo que sería al menos parte, o un sector, o un barrio, de la zona de Faluya. Os hago un zoom para que podáis ver más detalles. Fijaros que aparecen ahí como una serie de números, etc. Y si os fijáis bien, a medida que voy haciendo zoom, se ven unas cajitas de color gris, pero son cajitas que si las veis desde lejos es difícil de poder observar, no es fácil. Fijaros que ahora si echamos un vistazo desde más lejos es muy difícil apreciar, no, no se contrasta demasiado bien con el terreno esas cajitas, hay que hacer un poquito de esfuerzo. De hecho, también tenemos algunas líneas que apenas se ven, que dividen algunas carreteras en varias, como en varias zonas y es muy difícil de apreciar aquí a a vista, digamos, de pájaro, a vista cenital. ¿no? En cambio, sí que destaca el terreno. Creo que en ese sentido el mapa genera una buena ambientación. Pero lo que sería la información relevante, la información importante, las casas, lo, las plantas, los edificios, las, lo que serían los tejados de las casas, no queda del todo bien contrastado. Y solo cuando hacemos un zoom o nos acercamos mucho, podemos empezar a ver esas cajitas de color gris y algunas de color verde que marcan la zona, el sector que entonces ahí pues, sí que se aprecia con, con más detalle. Pero vamos, se nota que priorizaron sobre todo la ambientación por encima del contrastar y que se vieran bien esas cajas. Eh, son importantes porque vienen a definir pues, la planta baja, primera planta, segunda planta, el tejado, etc. Y ahora voy a levantar el mapa, voy a mostraros el mapa que hay debajo, que es el de la nueva edición. Fijaros que ocupan el mismo espacio, tienen el mismo tamaño. Pero este mapa ya no es tan grueso, es más fácil de desplegar a la mesa sin necesidad de tener un metacrilato. Y fijaros la diferencia. Quizás se pierde, por ponernos un poco en plan negativo, quizás se pierde esa ambientación que tenía el primer mapa. Pero aquí en cambio se ha priorizado el contrastar las diversas ubicaciones que hay en, en cada zona. Por lo demás podéis ver que tiene un diseño bastante parecido, lo mismo. Tenemos en el mismo lado los apoyos que podemos recibir. Los refuerzos, puntuación, etcétera. Así que ha cambiado un poco el dibujo de fondo, se resalta un poquito más las cajas, etcétera. Bueno, observar que el mapa está totalmente traducido, ¿eh? Control insurgente, mezquita, vertedero, bueno, en fin. Si contrastamos con el mapa original, pues hay un cambio. Esto queda, queda patente rápidamente. Podéis ver, por ejemplo, que hay algunos valores en el mapa original que cuesta un poquito de ver. Este 2, por ejemplo, cuesta. Sigue en gris, con un fondo en gris, no se acaba de apreciar demasiado bien. Hay que acercar bastante. Aquí fijaros estos números gordos, que aquí en cambio aparecen en verde, con fondo en blanco, y contrastan muy bien. Aquí, en cambio, el más pequeño, bueno, dependiendo de cómo sea el fondo, hay que echarle ahí un, un buen vistazo, porque no acaba de quedar claro. ¿Mm? Luego, por ejemplo, tenemos varias localizaciones. En una misma planta. Por ejemplo, aquí tenemos primera planta, pero tenemos una como otra habitación dentro de la primera planta y tiene como un signo de puntuación. Bien, aquí también, pero algunos signos de puntuación cuesta verlos. Por ejemplo, este de aquí, pues bueno, tienes que acercarte mucho para verlo. En cambio, aquí puedes alejarte un poquito más y, y se ve claro, ¿no? Esos colores ayudan. Pero bueno, repito, a nivel de ambientación, quizás me gusta más esta imagen así como aérea del entorno urbano de Fallujah y bueno quizás se podría haber jugado un poquito más con eso pero imagino que por un tema de contraste y de, de facilitar la, la ayuda facilitar la vida a los jugadores pues se ha buscado al final suavizar esa ese dibujo esa imagen de fondo de la ciudad de Fallujah aquí tenéis las dos cajas esta es la caja de la primera edición y esta es la caja de la segunda edición podéis ver que la caja de la nueva edición pues tiene dos o tres dedos más de alto. Eso es porque utiliza un manual más gordo y también tiene un dedo de grosor de diferencia. Y eso es porque Daku Ideas va a sacar esta bandejita de las que vende en su, en su propia página web, son exclusivas suyas, y bueno, va a incorporar una de estas bandejitas en el juego. Entonces, esto junto con el manual y el mapa, pues hace que con ese grosor incrementado quepa todo aquí sin problemas. Eh, fijaros también, repito que es más más alta la caja, y eso es porque el manual del, de la nueva edición pues es, es más gordo, también es más, bueno, más gordo, es más alto. Si lo superponemos con el anterior, pues fijaros, hay dos o tres dedos de diferencia. ¿Mm? Todo en color, muy bien maquetado, mejor distribuido, corregidas erratas, que había algunas erratas que había en, en la primera edición, todo esto viene incorporado aquí en el, en el juego, y la verdad es que es un manual que está muy, muy bien, ¿eh? Muy bien traducido, he tenido oportunidad de leer bastante en el manual, está muy bien. Bueno, en fin. Y los ejemplos de juego, también había algunos ejemplos originalmente en la primera edición que estaban mal, pues aquí están corregidos. ¿Eh? Todas las erratas que había en el manual y en el juego, todas esas erratas han sido corregidas. ¿Eh? Bueno, en total estamos hablando de unas 22 páginas, teniendo en cuenta que las últimas dos o tres son un ejemplo avanzado de juego. ¿Eh? O sea, realmente se puede decir que páginas de reglas hay 20. ¿Eh? Y también se puede decir que la última página, las últimas dos páginas, son con reglas opcionales que podéis jugar. ¿eh? Algunas de estas reglas opcionales, ahora entraremos más en detalles, no estaban en el juego de la primera edición. Son incorporaciones nuevas de esta segunda edición y de hecho traen fichas nuevas. La segunda edición trae, por ejemplo, fichas de civiles, bueno, que es un aspecto chulo. Y, y bueno, si de caso hablaremos de ello cuando empecemos a jugar. Y así no me entretengo más. El juego original tenía solo una hoja de ayuda por las dos caras. Pero la nueva edición trae dos hojas de ayuda. En vez de meterlo todo muy apelotonado aquí, han creado más espacio. Consecuencia de juego, referencia rápida, etc. Y aquí han creado estas tablas de consulta. ¿eh? Las tablas de eventos, de apoyos. Y la parte de atrás aquí no hay nada. O sea, han preferido sacar una hoja de ayuda adicional y que esté todo más separadito, más grueso, que sea más fácil de leer. Son dos planchas de fichas y están cortadas con láser de manera que solo tenéis que hacer así, cae y están las fichas ya automáticamente recortadas. Esto esto explica por qué hay dos planchas de ficha cuando realmente el juego original creo que venía pues no sé si una plancha y poco o una plancha de fichas. Aquí claro como es por láser requiere un poquito más de espacio. Bueno aquí tenéis por ejemplo veis con que apretéis un poco la ficha cae por su propio peso, no hace falta recortar. En definitiva, tendremos estas dos planchas de fichas, tendremos una bandeja, donde caben perfectamente todas las fichas, tenemos el manual, esas dos hojas de ayuda y el mapa que os he mostrado. Todo esto se está vendiendo, o se ha vendido eh, para los que hicieron el patronazgo de Kickstarter por 35 euros. No sé si ese será el precio final en tiendas, a lo mejor imagino que subirá un poco, pero aunque sean 40 euros, vamos. Creo que son 40 euros que valen la pena. Bueno, para eso también os voy a mostrar el gameplay, para que echéis un vistazo a ver si os gusta. Y vamos a ello. Antes de empezar con el gameplay, permitiré que haga una digresión. Aquí en pantalla lo que tenéis es el mapa de un juego de revista, de la revista Battles Magazine. Es una revista que ahora creo que ya ha dejado de publicar. Pero todavía podéis encontrar su página web operativa. Creo que sacó unos 8, 9 o 10 números. Os dejaré abajo enlaces. Y todavía podéis descargaros esto en PDF y hacer un print and play si queréis. Creo que de vez en cuando han ido reimprimiendo algunos de estos juegos. Este es un juego particularmente muy solicitado, tuvo mucho éxito y es el precursor de este Phantom Fury, pero ambientado en la batalla de Hue en Vietnam. De hecho el juego se llama A Week in Hell, una semana en el infierno, la batalla de Hue. Y cubre pues, las operaciones de las tropas americanas para limpiar parte de, de la zona antes de llegar a lo que sería la ciudadela de web well. la ciudadela quedaría representada por esta parte este del mapa bueno es una pena porque la ciudadela fue una zona donde hubo combates muy muy duros pero aquí hay una, algunas zonas muy interesantes ¿no? este cruce de puente aquí es brutal y bueno el mapa fijaros que tiene un grafismo muy muy chulo y bueno es uno de esos mapas preciosos además es un juego para jugar en solitario Tuvo mucho éxito, ha estado muy solicitado, todavía tiene movimiento en los foros a pesar del paso del tiempo. Y si encontráis algo de oferta, encontráis de segunda mano este juego por ahí, pues echarle un ojo porque vale la pena. Este juego fue desarrollado por un diseñador francés, de hecho es un diseñador poco prolífico, tiene otro juego más y, y ya está, para de contar. Pero este, seguramente, de los dos que tiene, es el más, el más conocido y la verdad es que tuvo, repito, muy buena acogida. Entonces, parece ser que esta revista Batters Magazine es francesa, porque al menos el editor, el productor, la mayoría de personas que salen como vinculados a la revista son franceses, y parece ser que tenían estrechos lazos con Nuts Publishing. Entonces, imagino que este desarrollador, o bien tuvo contactos con el diseñador de Phantom Fury, o bien el diseñador de Phantom Fury cogió prestadas algunas ideas de, de este juego para sacar su juego Phantom Fury en Nuts Publishing. El grafismo del juego, además, está muy muy bien es una pasada y para ser un juego de revista pues vamos tuvieron un gran acierto la ambientación es buenísima el mapa ya os digo que es precioso verlo desplegado en la mesa y mirad qué pequeño es o sea es un mapa pues típico de revista muy práctico aquí con todas las tablas de combate etcétera refuerzos aquí tenemos los eventos y bueno repito que tiene muchos parecidos en filosofía a Phantom Fury además parece ser que es un mapa que recrea muy bien algunas de las zonas de U. Aquí, por ejemplo, tenemos la universidad, y aquí tenemos algunos edificios vinculados a la universidad, por ejemplo, la habitación de música o la zona de música, el laboratorio de química, la zona de correos, la tesorería, aquí tenemos un centro público de salud, bueno, en fin, está realmente muy bien y cruzar este puente es una auténtica locura, pero fijaros el nivel de detalle que tiene el mapa, o sea, es precioso. ¿Mm? Vamos a preparar el setup. Y así lo dejamos todo listos para el siguiente vídeo, donde empezaremos ya el primer turno. Fijaros que lo que he hecho es colocar una serie de marcadores de color negro en las zonas iniciales por donde vamos a empezar. Esto siempre es así. De hecho, fijaros que aparece un número en fondo negro. Esto es para indicar que precisamente ahí es donde hay que colocar estas fichas especiales, que son las zonas de inicio, ¿eh? que están activadas. Bien, esto sería el primer paso. El siguiente paso es coger un tazo con todos los marcadores de insurgentes que vamos a tener. Hay dos tipos de insurgentes. Tenemos mártires y tenemos guerrillas. Las fichas pueden tener valores de combate distintos. Cuanto más alto tenga una ficha el valor de combate, pues peor para nosotros. ¿eh? Entonces, los mártires nunca se retiran. Es decir, si queremos controlar una zona, hay que eliminarlos sí o sí. Nunca se van a retirar. En cambio, una guerrilla, si sobreviven a un combate, a un asalto, siempre van a intentar huir. Entonces aquí tenemos el orden de preferencias. Por ejemplo, si estamos con esta guerrilla que ha sobrevivido a un combate con una unidad de marines, intentaría huir primero a la zona 24, que es esta de aquí, si no a la zona 23 y si no, intentaría huir a la, zona, a la zona 25. Así que la diferencia sobre todo es que los mártires son más duros porque no se retiran, siempre se van a quedar ahí y hasta que no los eliminemos no hay forma de sacarlos de una zona. El siguiente paso es crear un tazo de zonas activas. Estas zonas son las zonas que iremos activando a medida que vamos avanzando. Ya veréis que, por ejemplo, cuando controlamos una zona con los marines, automáticamente hay una fase en la que se activan todas aquellas zonas que están adyacentes o que están próximas a esa zona controlada. Y entonces lo que haremos será sacar de forma aleatoria uno de estos marcadores. Si le damos la vuelta, esto significa que el control pasaría a ser de los marines. Y esto es para indicar que es una zona activa que está controlada de momento por el jugador insurgente. Claro, todos estos marcadores son idénticos, entonces ¿por qué meterlos todos en un tazo? Bien, porque el nivel de dificultad de la partida se puede fijar en función de estos marcadores de color rojo, que son marcadores de bastión. Como os podéis hacer una idea, los marcadores de bastión son zonas mucho más difíciles, más fortificadas, eran zonas muy preparadas por parte del insurgente, que pueden generar muchos más problemas. Entonces el juego te dice... Tienes cuatro de estos marcadores. De hecho, el juego viene con cinco. No sé si esto es porque, bueno, han impreso uno más por error o está ahí para por si acaso. Pero teóricamente las reglas te dicen que como mucho puedes utilizar cuatro. Y esto lo que permite es incrementar el nivel de dificultad. Entonces, por cada ficha de color rojo que metas en el tazo, tienes que sacar una de color verde. Yo lo que he hecho es sacar cuatro de color verde, así que introduzco estas cuatro fichas de color rojo. El siguiente paso es coger un tazo de marcadores de sospecha. Estos marcadores de sospecha eran únicos en la primera edición, pero ahora con la segunda edición se han introducido dos reglas nuevas, que son la regla de civiles y la regla de problemas, que permiten dar más variedad a este tazo de marcadores de sospecha. Los marcadores de sospecha son posibles contactos que hay en la zona que generan como niebla de guerra, generan incertidumbre porque no sabemos si realmente son contactos o no. Entonces aquí tenemos de muchos tipos y todos ellos indican un orden de preferencia de colocación. Es decir, si extragamos un marcador de sospecha, por ejemplo, para esta zona, aquí viene a indicar que primero irían a la primera planta, luego irían a la planta baja y luego ir, irían a la azotea. Entonces, si resulta que al entrar ese marcador de sospecha hay una de estas localizaciones que ya está ocupada, entonces buscaríamos la siguiente preferencia. La P significa patio, patio de entrada, la B es planta baja, primera planta y azotea. Tenemos otro código. Que es TD, que significa terreno despejado. Para que veamos cómo funcionan las dos reglas opcionales, que creo que son muy interesantes de problemas y de civiles, vamos a jugar con ellas. Y aquí tenéis los diversos cheats de problemas que tenemos, son cinco. Entonces el juego te dice que inicialmente cojas de forma aleatoria tres de estos cheats y los metas en este tazo. Y los otros dos hay que dejarlos en el track de turnos. Colocamos uno de los cheats en el turno 2. Y otro de los cheats en el turno 3. Yo los coloco boca abajo para así generar incertidumbre sobre cuáles son los que, ha, que han salido y se han metido en el tazo. Pero bueno, no dice nada de, de girarlos y ponerlos boca abajo, los podéis poner boca arriba sin ningún problema. La cuestión es: en el momento en que saquemos alguno de esos cheats y lo utilicemos o no, porque puede ser que no podamos implementarlo, entonces el cheat que hemos jugado habría que colocarlo en el siguiente track de turno que estuviera libre. Si resulta que estamos avanzada la partida, y a la hora de colocar uno de esos cheats ya no hay espacio, entonces el cheat ya se apartaría para el resto de la partida. Esto lo que viene a indicar es que a medida que van saliendo los cheats, por ejemplo, cuando iremos al turno 2, pues ese cheat entrará en el tazo. Y si ha salido un cheat previamente, pues estaría colocado en el turno 4 y hasta el turno 4 no volvería a entrar. Y luego finalmente tenemos cuatro marcadores de este tipo de civiles. Está muy bien porque originalmente se pidió, por favor, a la población que... Abandonar a la ciudad, pero parece ser que hubo entre un 20 y un 20, 20, 25% de población que no abandonó, si no recuerdo mal. Así que, bueno, esto lo que viene a reflejar es la posibilidad de que en vez de encontrarnos con contactos, que nos encontremos con civiles. Pero veréis que a veces también puede ocurrir que hay un posible contacto de civil y ese posible contacto de civil al final se convierte en un insurgente, por ejemplo. Entonces, tenemos cuatro de estos marcadores. El juego te dice que puedes colocar de uno a cuatro de estos marcadores. Yo voy a colocar los cuatro marcadores. Ahora que ya hemos montado este tazo de marcadores sospecha, el siguiente paso es coger dos marcadores por cada zona y colocarlos, siguiendo el orden de preferencia que viene indicado en la propia fecha. Os voy a mostrar un ejemplo y luego haré el resto fuera de pantalla. Empezamos por la zona 1, he cogido este marcador de forma aleatoria y ha salido que empieza primero en la planta 1. Si resulta que la planta 1 estuviera ocupada, entonces habría que buscar la siguiente preferencia que sería la planta baja. Pensar que en cada localización solo puede haber como mucho una ficha, ya sea de sospecha o de unidad enemiga, es decir, si aquí hubiera en el momento de colocar este marcador de sospecha resulta que hubiera aquí una guerrilla, pues no podíamos colocarlo ahí, entonces tendríamos que buscar la siguiente preferencia que sería la planta baja. Nunca puede haber dos marcadores en una misma localización. Y la siguiente ficha que ha salido, pues la preferencia inicial es planta baja, pues aquí colocamos los dos marcadores. Pues esto es lo que hay que hacer, tan simple como eso. Fijaros que en algunos sitios tenemos, por ejemplo, la primera planta, aquí tenemos dos salas, mientras que aquí solo tenemos una sala. Si resulta que salen dos marcadores con un 1, pues en este caso el primero entraría en la primera localización y el otro entraría en la siguiente localización también de la misma planta. ¿Eh? Pues ya he colocado todos los marcadores y bueno, fijaros aquí, por ejemplo, una situación de estas que os comentaba antes. Aquí han salido dos marcadores idénticos, el primero es el que ocuparía la planta baja y si sí, el siguiente, que es este que ha salido, no puede entrar ahí, entonces se colocaría en la primera porque es su siguiente preferencia. ¿Mm? Aquí ha salido un posible contacto de civil, aquí ha salido un evento, un problema, ahora hablaremos de ello, y aquí ha aparecido también dos marcadores idénticos que tienen prioridad primera planta. Y como aquí tenemos dos localizaciones en la primera planta, pues ambos ocupan esas localizaciones. ¿Eh? Vamos, que es muy sencillo. Bien, ¿qué pasa con estos marcadores que han surgido? De fuego. Bien, en una situación normal lo que haríamos sería mirar en todo el mapa todas aquellas unidades de insurgentes que tuvieran este símbolo. Fijaros que las unidades tienen un símbolo en cada ficha. Entonces, si resulta, me lo invento, que solo tenemos unidades de triángulo en el mapa, pues estas unidades no coinciden con ese marcador, con ese símbolo, así que no dispararían. Habría que buscar todas aquellas unidades, ya fueran guerrillas o fueran mártires. Fijaros. Que este mártir tiene ese mismo símbolo, así que este mártir buscaría un objetivo válido e intentaría dispararle. ¿Mm? Claro, esto incrementa la dificultad porque facilita las oportunidades de que perdamos tropas. Entonces, por eso el juego eh, lo que te dice cuando metes los cheats de problemas es que puedes acelerar la entrada de los Abrams. ¿Eh? Es una compensación por el hecho de jugar con esa regla opcional de problemas. Lo que pasa es que este marcador. Te dice las reglas claramente que hay que jugar de forma inmediata cuando sacamos este marcador. Pero claro, ¿qué pasa? Que todavía aquí no hay unidades americanas. Entonces no le veo mucho sentido. Yo creo que aquí hay como un pequeño agujero en las reglas. Porque el juego sí que te dice que hay que meter estos marcadores al inicio en el tazo. Pero claro, si sale este marcador y hay que jugarlo de forma inmediata y no hay todavía unidades americanas, pues esto queda un poco como que no podemos utilizarlo. Entonces yo voy a seguir el espíritu de las reglas y como hay que jugar ese chip de forma inmediata, pero no hay objetivos americanos, porque esto se hace al final del setup, lo que voy a hacer es colocar este marcador aquí. Bueno, en este caso no hace falta girarlo, lo voy a colocar así, en el siguiente tag de turno que quede libre. El siguiente paso, y todo esto lo haré fuera de pantalla, es lanzar para ver qué genera cada uno de estos marcadores de sospecha. Porque como vamos a empezar con americanos en la misma localización, pues estos marcadores de sospecha se van a convertir o no en realmente unidades enemigas. Entonces hay una tabla que indica que en el caso de que estemos hablando de una zona fortificada, es decir, si hubiera un marcador de color rojo, entonces habría que lanzar aquí. Lanzamos un dado de 10 y fijaros que hay muchas posibilidades de que aparezcan mártires. ¿Eh? Con un 8 o un 9 aparecería un, un aparato explosivo improvisado o un ataque de francotirador. ¿Eh? Un 0 significa que no habría nada. Una zona fortificada da muchas más opciones de que saquemos mártires. Ya os he dicho antes que los mártires nunca se retiran de las zonas, hay que eliminar a esos mártires para poder ocupar una zona. Pero en cambio lo que tenemos ahora aquí son todas zonas normales, así que habrá que lanzar aquí y hay bastantes posibilidades de que salgan señuelos, es decir, que haya una falsa alarma y que este marcador no genere absolutamente nada. Entonces, por ejemplo, si tiramos por un marcador de sospecha y sale que hay que robar una unidad de guerrilla, pues lo que hacemos es coger el tazo de marcadores de guerrilla de insurgentes, perdón, y coger uno de forma aleatoria. Otra diferencia, y ya aprovecho para comentarlo, entre las zonas normales y las zonas rojas es que en las zonas rojas, cuando se activan, aparecen tres marcadores de sospecha. O sea, no solo tenemos más marcadores de sospecha, sino que además tenemos más probabilidades de que esos marcadores de sospecha no sean señuelos y que den lugar a acciones que nos pueden afectar bastante. Eso es lo que explica por qué el nivel de dificultad del juego cambia si introducimos tantos marcadores de color rojo de bastión. Bueno, pues ya lo he hecho fuera de pantalla y la verdad es que las tiradas han sido bastante desafortunadas. Han salido prácticamente enemigos en todas las localizaciones. Aquí, por ejemplo, dos guerrillas, aquí una unidad de mártires y pensar que solo con un 9 sacábamos un mártir. Pues he tirado como 4 o 5 9. Fijaros, mártir, mártir, aquí tenemos otro mártir, uno más y aquí a la derecha otro más. O sea, vamos, una burrada. Y prácticamente dos enemigos en cada localización, o sea, excepto aquí que todo han sido señuelos, pues el resto se va a complicar bastante. Bueno, fijaros que solo ha salido un marcador de sospecha de civiles y aquí en cambio no hay que lanzar. Y no hay que lanzar porque hasta que no hagamos un asalto sobre esta posición no sabemos exactamente qué es lo que hay. Si hay un civil o si no hay nada o si aparece una unidad de guerrillas y de pronto esta población que parecía civil resulta que son enemigos camuflados. ¿Mm? Entonces, a la hora de sacar dos marcadores de sospecha por cada localización, los marcadores de civiles cuentan a efectos de esos marcadores de sospecha, pero si sale como ha salido este cheat de fuego, esto no cuenta como si fuera un marcador de sospecha. Fijaros que esta ficha sí que mantiene el mismo código de identificación que un marcador de sospecha normal, pero estos marcadores no. Entonces estos no cuentan a efectos de sacar dos marcadores de sospecha por zona, ¿eh? pero el civil sí. Entonces todos los marcadores de sospecha que hemos utilizado y que hemos reemplazado o que han sido convertidos al final en señuelos, todos estos marcadores vuelven de nuevo al tazo de marcadores de sospecha, no quedan aparcados para el resto de la partida. Siempre volvemos a alimentar el tazo. Por cierto, que el dado de 10 caras, el 0 es un 0, no es un 10, así que el valor máximo es un 9. Entonces, fijaros que cuando lanzamos para ver si realmente aparecen señuelos o hay unidades de guerrilla o de mártires, si sale un 0, a la hora de estudiar estos contactos, de sospecha, ¿qué ocurre? ¿Realmente hay un ataque de francotirador o aparece un aparato explosivo improvisado? Bueno, como es la fase de setup, el juego te dice que el cero lo ignores y lo consideres como si fuera un señuelo. Así que si os sale un cero en esta fase inicial, pues entonces lo que hacéis es simplemente considerar que el marcador de sospecha es un señuelo, lo quitáis, lo aparcáis y punto. El siguiente paso es escoger de los 15 marcadores de pelotones americanos que tenemos, escoger 9 de forma aleatoria que luego podemos escoger voluntariamente cómo queremos colocar en cada una de las localizaciones y podemos ajustarnos un poco al nivel de dificultad que veamos que hay en cada localización. Tenemos tres pelotones que no son americanos, sino que son tropas iraquíes. Estas tropas iraquíes tienen este símbolo aquí de la bandera iraquí en la parte inferior derecha, se colocan aquí como refuerzo, ¿eh? no entran. Y aquí tenéis los nueve pelotones que he escogido de forma aleatoria. Y que repito, no hay que colocarlos de forma aleatoria en cada una de las zonas, sino que ahora voluntariamente el jugador puede decidir cuál quiere colocar en cada zona. Esto nos permite ajustarnos un poquito, porque fijaros que claro, si aquí vamos a enfrentarnos a una unidad de mártires que tiene valor 4, es una unidad bastante dura, pues a lo mejor vale la pena meter ahí alguna unidad distinta a si tenemos que plantearnos cómo enfocar, por ejemplo, esta localización con dos unidades enemigas. Entonces ahí podemos ajustar y colocar unidades que tengan más factor de combate o menos factor de combate. ¿Por qué tienen las unidades americanas diversos valores? Bueno, porque estos pelotones, las unidades de la formación que participaron en esta operación, parece ser que no estaban del todo operativas. Había algunos pelotones que estaban mermados o con bajas y esto es lo que viene a significar, por ejemplo, que tengamos algún pelotón con valor 4 y otro pelotón que tengamos con valor 6. Esto viene a indicar diferencias en el número de soldados por bajas que ya presentaban a la hora de entrar en, en operación, ¿eh? en esta operación de, de Phantom Fury. Y luego ya también de forma aleatoria lo que he hecho con los restantes pelotones de marines es coger tres pelotones para las compañías de refuerzo que podemos ir recibiendo. Fijaros que hay un palito, estos son refuerzos de compañía. Y luego finalmente cogemos tres marcadores para los refuerzos de batallón, también de forma aleatoria. Ya fuera de pantalla he colocado los diversos pelotones para hacer frente a ese primer turno. Y fijaros que también he colocado unas unidades que se llaman CAT, eh, son Digamos, unidades de apoyo combinado, antitanque anti o anti que es como le llama el, el reglamento traducido. Son unidades que tenían como lanzagra, lanzamisiles, o. bueno. eran unidades tipo ingenieros, por así decirlo, que servían para abrir boquetes en las paredes y demás, y cuentan con un elemento de explosivos. Este explosivo, por ejemplo, lo que hace es sustituir el valor de combate de la unidad que asalta. Entonces aquí prefiero ir con un 8 para mirar de eliminar rápidamente a esta unidad de mártires, que es una burrada. Aquí seguramente sufriremos bajas, hay bastantes posibilidades de que suframos bajas. Y luego fijaros que aparte de este explosivo, tenemos también este marcador con varios valores. Y inicialmente disponemos de cuatro misiles. ¿eh? Son como lanzadores de misiles portátiles que podemos utilizar. Entonces, a medida que vamos utilizando, pues vamos girando el marcador para indicar cuánta munición nos queda. Entonces, cada vez que utilizamos este armamento para disparar, obtenemos un más 2 al factor de combate del pelotón al cual está asignado. Digamos que este equipo de armas combinadas pesadas lo que hace es obedecer y en todo momento sigue la situación que pueda tener el pelotón al cual está asignado. O sea, forma parte de la misma unidad. Si esta unidad se mueve, este equipo de apoyo se mueve también con él. Forma parte integrante de este pelotón. Mientras que estos misiles tienen cuatro de munición, este explosivo una vez se utiliza una una carga se acaba y ya desaparece para el resto de la partida. En el momento en que estos dos marcadores quedan ya sin munición, entonces quitamos automáticamente este marcador de equipo de apoyo. Lo que he hecho es colocar este equipo de apoyo aquí en esta zona para mirar de eliminar a los mártires. Aquí también los he colocado donde hay civiles, aquí también he colocado dos más. ¿Eh? Tenemos cuatro de estos equipos de apoyo, así que, repito, van a acarrear eh, cualquier posible circunstancia que pueda tener el pelotón al cual están asignados. Es decir, vamos a, suponir, a suponer que este pelotón queda suprimido. Habría que colocarlo así para indicar que está, fijaros, suprimido. Pues esta unidad también es compartiría su situación, también estaría suprimida porque, repito, forman parte del mismo pelotón. Pensar que todo esto que acabo de explicar está muy bien explicado aquí en la preparación, o sea que no hay pérdida. ¿eh? Simplemente aquí no explica, por ejemplo, cómo hay que actuar cuando utilizamos las reglas opcionales, pero como veis yo lo voy a hacer para que veáis qué es lo que aportan ¿eh? el tema de los civiles, el tema de los problemas, etcétera. Bien, pues ya lo tenemos todo listo y si os parece en el siguiente vídeo pues hablaremos con más detalles sobre cuestiones que hay que tener en cuenta, veremos la secuencia de juego y jugaremos todo el turno, el primer turno completo que tiene pinta de que será bastante duro, porque nos han salido muchísimos, muchísimos contactos y muchos mártires. ¿eh? Va a ser bastante durillo. Bueno, gente, pues nada, os invito al siguiente vídeo. Un saludo.